cruzar la calle se transformó en un acto sumamente dubitativo. Desconfianza ante los conductores, pero también por la escasa visibilidad de los cruces peatonales. El estado del paso cebra lo veo que está prácticamente que no se nota. Entonces me imagino que esas no son las condiciones que deberían estar, porque es importante que esté bien demarcado. Por el asunto de los vehículos vean bien y también por nosotros mismos, que de repente personas de edad que no ven bien, y debería estar así, bien marcado, que se note mucho. Yo me detuve y miré si los autos paraban, y si paraban cruzaba, porque no me atreví a cruzar porque no se nota el paso de cebra. Una crítica que también se repite en otros lugares de Punta Arenas. Está en malas condiciones y que está mal pintado. Si fuera pintado de un color más blanco, se vería más. Y aparte, acá no respetan mucho. Hay veces que he visto que a compañeros casi los atropellan. Es peligroso porque cada vez que pasamos, que es todos los días, está deteriorado. Entonces es como los autos no pueden tener, los conductores no pueden tener una buena visión del paso de cebra y pueden pasar de largo. Está en mal estado porque apenas se ve. Y acá pasan hartos niños, entonces es como complicado de ver también, porque no siempre paran. Está muy mal estado, no se ve nada. Yo cruzo a un viejito incluso todas las tardes porque tampoco lo respetan. Una situación que desde este martes comenzará a cambiar. 54 esquinas serán demarcadas. Las prioridades estarán en los recintos educacionales, de salud y lugares más transitados. Casi 60 millones de pesos se invertirán en los popularmente llamados pasos de cebra. No solamente pintar, aquí es una suerte de un estucado que se le pone, que puede ser también luminoso con la luz, y que lamentablemente dura 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Por el uso intensivo de los neumáticos con clavo que los van sacando. Estos trabajos terminan este año, pero también van a continuar el próximo con un nuevo contrato, en el cual tenemos considerado 240 millones para colocar muchos otros puntos más. Trabajo que se realiza 2 veces al año durante 6 meses. Incluso para evaluar la mayor perduración de esta demarcación, se están probando distintos productos. Vamos a hacer un experimento, un plan piloto, que es colocar este tipo de pintura y también una pintura distinta para determinar cuál de los dos productos colocados al mismo tiempo y en el mismo lugar dura más. Y de esa forma poder ver si una u otra va a ser la alternativa que vamos a seguir trabajando. 3.363 metros cuadrados se deberán demarcar en Punta Arenas, pasos peatonales que en algunos puntos ya estaban prácticamente invisibles y generan inseguridad entre peatones.